Bienvenidos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de entrar en materia y dar mi relato, dejadme que os enseñe mi tierra, mi pueblo. Cómo los colombianos llevaron la farina, la harina, la cocaína a nuestra tierra. Nada hay de particularmente nuevo en nuestro actual problema con las drogas, ni nada hay particularmente nuevo con prever una vuelta al libre mercado de drogas. No necesitamos redescubrir la pólvora para resolver nuestro problema con las drogas. Todo lo que necesitamos es dejar de actuar como chiquillos, tímidos, crecer y ponernos en pie, dice Thomas Sand, una sentencia vigente en esta época de guerras. Una de las numerosas leyendas de origen bíblico que ha cuajado en Galicia se refiere a la creación de esta tierra por un despiste de Dios. Como bien saben, según el cuento bíblico, al séptimo día descansó, Génesis 2:2, y, sin querer, apoyó una de sus manos, se supone que enormes en nuestra concepción antropomórfica, en esta parte del planeta. Las rías gallegas son, así, la huella
de la mano del Creador. Esta especial orografía hizo posible milenios más tarde que Galicia fuese un Edén para los introductores de cocaína colombiana en los años 80 y 90 del siglo pasado. Pero vayamos un poco más atrás, en el tiempo. Pues bien, amigos, la llegada de la cocaína a esta parte en concreto de Europa no se entendería sin la presencia anterior de otros tráficos y de una organización predispuesta a dejar circular todo tipo de estas sustancias ilegales. Galicia, al igual que México, es tierra de frontera, al sur con Portugal, un país casi hermano en lo que se refiere a lengua y costumbres, y si nos ponemos históricos, al norte con Inglaterra, mar por medio, ya saben. Con esta fórmula se escribían los legajos testamentarios en el norte de Galicia para referirse a las fincas que terminaban en el mar Cantábrico. Tiempos de la Segunda República Española, amigos, la que luego sería derrotada en la Guerra Civil por el dictador, también gallego y paisano, Francisco Franco, ya se producía el fenómeno del estaperlo, comercio ilegal de artículos sujetos a impuestos, sobre todo tabaco y café. A lo largo de toda la raya, límite con Portugal. Con la llegada de la dictadura franquista, y debido fundamentalmente a una posguerra que dejó a gran parte de España sumida en la miseria y el hambre, estos tráficos aumentaron, puesto que el Estado sometía a racionamiento gran cantidad de artículos de primera necesidad. Son innumerables las historias de estaperlistas huyendo de la Guardia Civil en las fronteras de Lugo y Ourense, las provincias que lindan con Portugal. Mis abuelos, por parte de padre, mi abuela Ángela y mi abuelo Antonio, también como muchos paisanos en sus tiempos, ese estaperlo estaba a la orden del día, como bien he dicho, sobre todo del café de achicoria, porque muchas personas no podían permitirse el lujo de adquirirlo en unos momentos tan complicados y difíciles como lo fue durante la posguerra española. Se utilizaba la achicoria como sustituto del café, así como otros determinados productos que estaban vetados. Mi abuela me contó una vez que las pasaban con mucho miedo recorriendo los montes de la tierra hurtadillas por la noche, por miedo de que la Guardia Civil interviniera. El que no fuera amigo o conocido esa noche le darían lo suyo en el cuartel, pero nunca tuvieron problema alguno. Thank you.
Pero pasaron los años. Y yo, a punto de nacer, llegaba la democracia a finales de los 70. Pues no, no terminó ahí el asunto, amigos. Se habían implantado ya las primeras bateas, los criaderos de mejillones que convirtieron a Galicia en uno de los mayores productores mundiales de este molusco. Y sus estructuras flotantes eran ideales para guardar el tabaco que venía libre de impuestos, claro está, de América. El Winston de Batea llegó a ser más caro que la marca oficial de la tabacalera española, pero daba, amigos, un estatus, digamos, más chic. Al igual que los viejos estatarlistas, los contrabandistas de tabaco eran tolerados por la población en general, en una región española que siempre estuvo a la cola en la mayor parte de índices económicos, sobre todo al exacerbado centralismo de Madrid. Cuando aún se pensaba que el tabaco incluso podía tener efectos beneficiosos para la salud, tanto nos han mentido las tabacaleras, amigos, sí, nos han mentido. Los que se buscaban la vida con su contrabando en Galicia habían establecido una tupida red de influencias y complicidades, pero tanto influencias políticas y complicidades a nivel... ¿empresarios? Sí. Estaban metidos los principales sectores primarios, madereros y pescadores, y su producto servía para comprar voluntades en otros estamentos, no solo a nivel empresarios, sino políticos. Tanto es así que ya casi desaparecido, aunque dicen que vuelve ahora a repuntar con la crisis económica, a los grandes líderes contrabandistas apenas les supuso penas de cárcel, y el Estado se limitó a incautar una mínima parte de las sustanciosas ganancias que obtuvieron. Pesqueros con casi 10 millones de cajetillas que llegaron a entrar reportaban jugoso dinero a muchas familias humildes, pero también a muchas familias de políticos humildes. Sin embargo, muchos de aquellos contrabandistas dieron el paso hacia la cocaína. Una sustancia que conlleva en este país las condenas más duras de toda Europa. Y es justo en la cárcel donde se establecieron las primeras conexiones entre los contrabandistas de tabaco y los primeros colombianos que trabajaban para los carteles y buscaban rutas a Europa para su farina. Harina, nombre con el que se llamaba vulgarmente a la cocaína en Galicia. Ya sé y me imagino que muchos de vosotros, amigos y amigas, estéis deseando que entre en materia, que explique desde dentro qué fue la operación de Cora. Pero no puedo de momento, porque más que nada, no solo hago estos vídeos para vosotros, sino para mí y para los que dejo detrás de mí. Este pobre ignorante intentará explicaros lo que pueda y crea cómo fue dicha operación, de dónde salió, quién la produjo y quiénes fueron sus protagonistas. Más tarde se hablará de políticos, periodistas, narcos, traficantes de tabaco y un largo etcétera. Pero para eso creo que tengo tiempo. Ahora toca dejar para la posteridad, como creo yo y con toda la humildad del mundo, cómo es mi tierra, la tierra de mis bisabuelos,
la tierra de mis abuelos, la tierra de mis padres, mi tierra. Ya habrá tiempo para todo. Recordar que es un canal nuevo. Nunca he hecho esto. No sé editar vídeos, no sé hacer muchas de esas cosas con las que hacen otros youtubers. Pero intentaré ayudaros a comprenderme. Ser pacientes, todo llega. Y yo iré cogiendo experiencia en esta red social de YouTube. Gracias, amigos. Gracias.